Muy bien, señoras y señores, llegó el momento más esperado de la mañana porque realmente hoy vamos a aprender educación financiera. Muy bueno, muy bueno. De las educaciones para mí más importantes que deberíamos tener desde la escuela primaria, miren lo que les digo. Lo venís diciendo, es verdad. Sí, es que es muy importante. Y por eso hoy nos acompaña Yamila Sosa desde Asgard Academy, que está buenísimo porque es una academia de educación financiera. ¿Cómo estás, Yami? Bienvenida. ¿Cómo están, hola, muchas ¿cómo gracias te va? Por recibirme. Qué bueno estoy que viniste a contarnos. Gracias por venir. Bueno, me parece tan importante la educación financiera, siempre lo digo desde pequeños. Súper. Porque realmente, más allá de que vivamos en Argentina y que nuestro país sea fluctuante o poco equilibrado, por así decirlo, económicamente, me parece que saber cómo invertir es algo que debemos contemplarlo desde pequeños. Desde esos ahorros, sí, viste, que nos dan nuestros papás, hasta después de invertir en la bolsa, ponele. Pero hablemos desde cero. ¿Te tal parece? Cual. Me parece perfecto y les voy a contar todo. Dale. ¿Qué se hace en la academia? ¿Qué nos enseñan? ¿Qué es la educación financiera? Estupendo. Nosotros lo que hacemos es enseñar a invertir desde nivel cero a nivel profesional. Bien. Sí, es invertir en bolsa. En bolsa de valores, ¿vieron como las pelis antes? Veíamos todas esas películas dedicadas. Como el nombre de la felicidad. Exacto. Todas esas películas que antes era por teléfono. Sí. Bueno, hoy por suerte tenemos... tenemos al alcance de nuestras computadoras, de nuestros teléfonos, tablets, de todo, al alcance de nuestras manos y cualquier persona puede invertir. Años atrás, nuestros papás tenían que viajar a Buenos Aires, en la época de nuestros abuelos, nuestros papás tenían que viajar a Buenos Aires y con un montón de dinero para empezar y era casi imposible y muy limitado para aquellas personas que solo tenían alto poder adquisitivo. Hoy no es así, hoy todos estamos al alcance de las inversiones. Y bueno, eso es lo que damos a conocer en nuestra academia, que cualquier persona mayor de 18 años puede comenzar a invertir en bolsa, exacto. ¿Qué es la bolsa de valores? Bien, la bolsa de valores es el mercado financiero en donde tenemos un montón de opciones. Y como hay un montón de opciones, cuando buscamos en YouTube acerca de inversiones y demás, nos genera alta confusión porque no todos los traders hacemos lo mismo. Yo soy una trader de futuros, por ejemplo. Están los traders a largo plazo, están la palabra trader para aclarar. Está bueno que lo aclares, sí. Sí. Porque se habla mucho y por ahí no sé la traducción, exacto, ¿cuál sería? Sería comerciante. Exacto, la palabra trader es comerciante, entonces nosotros lo que hacemos es comprar y vender activos financieros, que el mercado tiene un montón de activos financieros, pueden ser empresas, materias primas, un montón, entonces lo que hacemos es observar las gráficas, por eso es que se requiere aprendizaje, ¿no? Porque las gráficas se observan y sabemos cuándo entrar, cuándo salir, cuándo comprar, cuándo no. Eso es un entrenamiento. ¿Sí? Es un entrenamiento. No es que uno lo aprende un día para el otro. No, por supuesto. Tenés que aprender a leerlas. Exacto. Y cuanto más prácticas vaya teniendo, como cualquier disciplina que uno vaya aprendiendo, cuanto más práctica, mayor tu nivel de asertividad. Mayor le vas a ir acertando a todas esas decisiones que vayas tomando en bolsa. Es verdad, por ahí hay gente que, no sé, apuesta algo, le pega y es la suerte del principiante. Ojo con eso. Exacto, ¿no? Me parece bien. Que está bueno eso de lo que recalcás, ¿no? De aprender, entrenar y a partir del entrenamiento mejorar en todos los aspectos, ¿no? Hay veces te va a ir mucho mejor, otras no tanto, pero es eso básicamente. Tal cual. Nosotros lo que siempre repetimos una y otra vez, que no son apuestas, ¿sí? No, que claro. No son claro. Apuestas porque no es el azar el que nos está acompañando, sino más bien lo técnico. Y además de lo técnico, dejar a un lado nuestras emociones. Dejar de decir, siento que esto va a subir o siento que ahora el dólar sube o el yuan. Y en la academia eso te lo enseñan a administrar esas emociones. Exacto. Eso enseñamos es súper importante. La gestión emocional, por supuesto, que es fundamental en todo, pero en este ámbito aún más. Aún más porque estamos hablando de dinero y ya sabemos que por dinero las personas sí, claro, se alteran. Sí, sí, es un motor instinto, muy poderoso. Claro. El dinero es un motor muy poderoso que mal utilizado, lo vemos a diario, realmente puede traer beneficios o no. Puede traer cosas malas también, obviamente. Pero acá hay que entender que en la academia te enseñan a invertir, tal cual. Enseñan cómo hacerlo. Esto es una academia de aprendizaje, no es nada raro ni nada de esas cosas que te dieron dando vuelta, que eso es importante aclararlo. Tal cual. Y enseñan a invertir, por ejemplo, yo digo, Yami, tengo para invertir $20. Bien. ¿Tengo la posibilidad de poder hacerlo? Sí. ¿O hay que tener un gran flujo de dinero para poder invertir en la bolsa? Nosotros lo que enseñamos es a invertir en bolsa directamente de Estados Unidos, ¿sí? No en las plataformas, en los brokers. Brokers es lo mismo que una plataforma de inversión para que la gente vaya comprendiendo. Nosotros lo que hacemos es
decir, directamente en Estados Unidos pueden comenzar con $200, ¿sí? Como mínimo. Entonces, no tienen que invertir a través de un CDR ni nada de todo lo que tenemos acá en la Bolsa Argentina. Invertimos directamente en esa empresa, ¿sí? Y les enseñamos cómo hacerlo directamente, por ende, doble ganancia, porque el invertir en dólares, todo tu dinero se está moviendo en dólares y todas esas inversiones también lo están haciendo. ¿Y no hay ningún problema con el tema de Argentina, del gobierno, de todo eso, no? No, lo enseñamos toda la parte tributaria, también tenemos... eso es lo más importante. Exacto. Eso es súper importante, porque la gente muchas veces no quiere invertir en tal cosa porque no saben de qué forma cobrar eso. Exacto. Y eso muchas veces más se cobra. Claro, y eso muchas veces, seguramente la academia lo debe explicar, es más sencillo de lo que uno cree. Sí, es mucho más sencillo. Aparte hay un montón de posibilidades hoy en día que estamos como fuera de conocimiento, ¿sí? Nos quedamos con lo básico o con lo que está a nuestro alcance, que son los bancos de Argentina y demás. Exacto. Hoy en día podés tener una LLC, que es una empresa en el extranjero, y traerte tus dólares por un cajero en dólares. O sea, podés... Exacto, es como más extenso, digamos, esta parte. Lo explican súper bien los contadores y demás, pero es una de las posibilidades. Entonces vos traes tus dólares a Argentina, después los cambiás y tu dinero se mueve afuera. Me parece sumamente importante. Y es legal, aclaro. Sí, es legal, ¿no? Claramente. Porque en el mundo de las inversiones suele uno apabullarse, ¿no? Suele uno primero paranoiquearse. Tal con cual. Esto de que el gobierno, le debo al fisco, el gobierno me va a sacar los impuestos y todo. Entonces, yo te hablo como cualquier transeúnte que está del otro lado y que debe decir, no, porque cómo voy a invertir, que no sé qué, que no sé cuánto. Y a veces... hay que parar de decir, bueno, me asesoro con alguien que sepa sobre esto y veo de qué fue invertir, porque quizás acá nace también un negocio, ¿no? Por supuesto. De lo que uno puede vivir. Es que ahí me parece, por ahí radica la idea de la mayoría de los que nos están viendo y dicen, ojo, puedo meterme en esta academia para aprender, sobre proyecto. Todo. Por es supuesto. Un super proyecto. Inclusive lo pueden tomar de manera profesional al punto de vivir de esto. Yo, por ejemplo, soy el claro ejemplo de eso. Hoy en día... semana que viene voy a estar en España y voy a estar por tiempo indefinido dando seminarios o demás porque en mi computadora lo llevo todo. Digamos, directamente, o sea, abrís tu negocio y lo tenés ahí. Y todo va a depender de vos y el tiempo que en lo que te tome, que te vaya bien, va a depender de vos porque sos vos y tu notebook. Para vos me estás diciendo que yo puedo ir a la playa paradisíaca de Tailandia y puedo trabajar desde ahí. Sí, mientras tengas internet. Por ahí se vende esto más o menos con esos términos, o sea, con las playas y demás. No hay buena señal de internet. Mejor no. Pero, ¿por qué la gente quiere trabajar desde la playa? La playa se va a tomar sol, trabajamos en otro lado, con aire acondicionado. Yo he visto gente trabajando en playa, o hay lugares muy lindos que por aquí hay buena señal. Sí, es verdad que te da una independencia. Totalmente. Te da la independencia. Está buenísima. Es la libertad y yo creo que eso es lo más llamativo y que no solamente por el hecho de viajar, y demás. Yo mis primeros años en los que me empezó a ir bien, yo tenía tiempo de disfrutar con mis niñas, ponele, con mi marido renunció a su trabajo tradicional, o sea, fue un crecimiento así, fue un proceso, no fue un día al otro, no es que tampoco con el trading operando te llueve el dinero, conlleva, está bueno que lo diga, sí. Conlleva el esfuerzo, el compromiso que uno le vaya poniendo, conlleva todas esas circunstancias y dependiendo lo que vos le pongas, es cómo te va a ir, ¿sí? Porque, por ejemplo, como todo estudio, como toda carrera, si vos no estudiás, por supuesto que no te vas a recibir nunca, ¿no? En este caso ocurre lo mismo, si vos no practicás todos los días, si no te pones a leer los patrones de velas que nosotros, esas rayitas que vemos en las gráficas, son patrones de velas y todo eso lleva un análisis, lleva un estudio, se te va quedando en tu memoria y así te vas perfeccionando cada vez más. Tal cual. Esto es un entrenamiento. Tal Me cual. Encanta. Puedes tener altibajos, como todo entrenamiento que uno tenga también, como toda carrera. Sí, claro. Pero al fin y al cabo, siempre con el entrenamiento y cuando te lo propones, siempre terminas yendo con buenos resultados. Ah, yo ya quiero ir. ¿Qué crees? Vamos, que vamos, me Victoria. Encantaría aprender sobre esto. Me Nos parece esperamos. Es una asignatura pendiente y me parece fundamental. ¿Cómo hacemos para anotarnos en la academia? Acá está el Instagram, por ejemplo, Bien. El Graph. Solamente Asgard Academy, nos escriben, los chicos también, hay varios profesores que se van adaptando a sus horarios, ¿sí? Siempre generalmente es el horario de la siesta, puede ser por la mañana o por la tarde.
Así que en eso es fantástico. Pueden coordinar una cita con nuestros asesores y les van a estar dando toda la información detallada de los cursos, cómo es el itinerario, o sea, todo. Todo, toda la información. Bien, me encanta. Exacto. Me gustó, ¿eh? Buenísimo. Gracias por venir. Bueno, muchas gracias a ustedes. Y te esperamos próximamente. Saludos. Porque queremos seguir hablando de esto. Bueno, nos hablamos de España porque me voy allá. Bueno, hacemos. Sí, por supuesto, una videollamada. Mucho gusto, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Seguimos con más. Tengo información muy importante para pasarte. Grusep Seguridad Privada. Servicios de guardia, servicios de protección de personas, servicios de escolta motorizados, eventos públicos y privados y seguridad en general. Los esperamos en 4 de enero 4493 y si no, podés seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook en grusep-seguridad privada.